mujer, la directora de Ciencias Químicas. ¿No? Ah, no, no sé, tendríamos que investigarlo, pero bueno, en redes sociales de repente se comenta alguna información, aprovechamos estos medios para señalarle a las personas que si hay alguna información, nos la hagan saber, a través de la Contraloría o a través de la propia Rectoría, nos hagan saber esa situación para investigarla y proceder en consecuencia. Nosotros no toleraremos ninguna situación de ese sentido, estamos buscando pues siempre que se conduzcan de mejor manera. Somos institución de educación, entonces tenemos que poner el ejemplo. Bueno, hasta el momento, hasta el día de ayer, en mi oficina no tengo ningún reporte. Yo tuve una reunión con el Contralor el día de ayer, pero no se mencionó ningún tema pendiente en ese sentido. Entonces, no tengo ninguna información de alguna queja al respecto. Vamos a investigar, pero pedirles, nuevamente reiterarles por a través de estos medios, si alguna información que tuvieran, cualquiera es bienvenida y que los recibiremos con como debe ser para proceder en consecuencia. Señor, en el tema de convocatoria, Ya está el proceso del examen de admisión, ya estaremos esperando, son casi 5,000 jóvenes los que desean aspirar a cada una de las unidades académicas. Hay una diversidad, hoy un poco más, sigue siendo todavía medicina, enfermería, odontología, psicología, contaduría pública, licenciados en derecho, las más demandadas en ese sentido, pero hoy ya tenemos demanda en todas las unidades académicas, en todas las carreras, y eso nos va a permitir tener un poco más de número de aceptados en este ciclo escolar.